Hola, hola, ¿qué tal, gente? Un segundo, mi gente, un segundo. Un segundo, mi gente. Estamos por aquí configurando la cámara, raza. Estamos por aquí configurando la cámara, mi gente. Listo, por aquí estoy ya. Investigación. ¿Qué tal, mi gente? ¿Quién está por ahí activo? ¿Quién? ¿Quién está por ahí? Comenten. ¿Quién está por ahí? Comenten. ¿Quién está por ahí, gente? Comenten, comenten.
Bueno, está cargando. Buah, se demora bastante cargando. Más se quedó cargando. Se quedó cargando eso. No sé por qué no me carga el Fortnite. Voy a cerrarlo. Si yo cerro el Fortnite, voy a abrirlo nuevamente. Estoy esperando que ahora el Fortnite nuevamente. Estoy esperando que ahora el Fortnite nuevamente. Sigo esperando a que ahora el Fortnite. Bueno, pero ¿por qué no ahora? Hay fallas técnicas. Es raro que no me haya abierto el Fortnite. Siempre abre normal. Supuestamente dice que Fortnite ya se está usando en estos momentos, pero es mentira, Fortnite no se está usando. También el administrador de tareas. Pues sí, efectivamente decía que estaba abierto. Bueno, no sé, no sé qué sucede. Ah, ya, iniciar. Inicia Fortnite, ya lo estoy iniciando. Estoy demasiado lleno. Ya me está abriendo el Fortnite. Paciencia.
Ya está abriendo. ¿Quién mandó? ¿Quién mandó? Juan Manzano. Entonces, ¿todo bien? Dale, gracias, gracias. Muchas gracias, Juan Manzano, el primo. El primo. Voy a cambiar eso a la configuración para que no vaya a ir mal. Voy a ponerle en medio. Texturas, dejémosla así en alto. Voy a ir levantando cositas por aquí para no tener problemas. Bueno, coloquémoslo en equilibrada. Epa. En equilibrada debería irme bien. Ya estoy configurando. Ahora sí ya. Ya estamos. ¿Qué cosas? Ah, no, déjelo ahí. Déjelo allí. Claro, porque no le toca ir hasta allá. Porque le toca ir hasta por allá cada rato. Y pues como es lo que más se vende. Está cargando. Está cargando. Eso, ahora se abrió. Bueno, en el inicio me da 80 de ping y 100 y pedacitos, 240 FPS, 80 FPS. Esto ahora sí. Paren. Yo no piso nada. Yo no. Bueno, no sé por qué me va tan mal. Si antes tenía una resolución súper alta y me iba súper bien en el directo.
Ay, mi perro. ¿Cómo va a hacer eso, papito? Voy a comenzar a dispararme a mí, ¿ah? ¿Eh? Me lo ocurre. Sería bacano yo tener harto seguidores que me hicieran kill sniper. Mira para acá, gente. Así que no mató a este man. Lo fallé todos. Pero bueno, por aquí estamos. Estamos bien. Uy, 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 este man, ¿cómo va a hacer eso? Voy a tomarme esto rapidito. GG. ¿Qué es esto? Ni idea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dice telarañas. Bueno, nunca había visto esto. Ajá. Entonces, Alvarado, ¿todo bien? Dale, dale, gracias, gracias. Qué bien, Alvarado, ¿todo bien, manito? Epa, epa, todo bien, mano. Gracias. Gracias, Kevin, por compartir. Muchas gracias, muchas gracias. Y unas vendas sol ahora. Por ahí a medianoche, ya fue esta tarde, a las 11 de la noche, a las 12, puede tomar otra vez otra y otras dos. Pero le quedan estas cuatro para mañana. Dos al vendasol y una tenía sol. Sí. Bueno. Dos tenía sol. Ah, bueno. Y una al vendasol. Dos y una hora, más o menos dos y una, le quedan cuatro para mañana, dos y una. Uh-huh. Bueno. Yo creo que eso va mal lo que pasa con la cita. Ajá, bueno. Bueno, va. Bueno, se me cae, me mata. Me va a matar este perro. No mames, también tiene el de Spider-Man. No. No deja de seguir. Ah, oh, mira, una llama, pero pues no la puedo coger porque me matan. Oiga, yo nunca había usado este coso. Déjame por aquí un momentico, voy a ver qué tengo por aquí en el en vivo. Bueno, dos personitas ahí, comenten, comenten para que no los ahorramos, gente. Buah. Casi me matan ese man.
Pero como casi no vale. A ver, voy a meterme por acá. Está muy lejos. Entonces la vitra de eso, hermano, se va a jugar re harto. Voy a abrir para que este cofre y me voy de una para allá. Buah, qué buena. Excelente esto. Yuhu, a ver. Mataron a alguien aquí, dejaron todo. Ya. No me deja avivar. Epa. Que me cure más rápido. Bueno, ¿quién más está por ahí? ¿Quién más está por ahí? Comenten, comenten. Comenten que para ir a un lado. Comenten. Hágale, hágale, mano, hágale, hágale. Ahí, si quieren, me envía su ID. Me envía su ID y jugamos. Dale, dale, que por eso no hay pedo. Me escribe ahí su ID, mano. Escríbamelo tal cual en el chat, en los comentarios, y yo lo agrego. Se están disparando las dos máquinas. Las dos máquinas se disparan. Este tío juega mucho. No es que es mi primera partida, apenas estoy calentando. Yo no me quiero arriesgar con nada. Quiero llegar hasta la final. Estos de Spider-Man casi no me gustan. Me gustan más los otros. Yo no sé si es que lo quitaron o qué. Venga por aquí a ver qué hay. Vea que mi mano, si está por ahí, entonces le dije, me envía su ID. Espérame, espérame, dame un segundo. Un segundo. Voy a regresar, sino que es que mi papá tiene una droguería y salí y no me dijo nada. Entonces me tocó atender.
pero ya, eso no pasa nada. Bueno, pero uno avanza súper rápido con este Spider-Man. No mames, me faltó un tiro. No mames, huevo de mente, dale mano, dale. Ahí ya lo agrego, ya lo agrego. Ya mismo se le mando, salgo a la sala y se le mando. No sé. Perdí, perdí. Pero dale, no pasa nada. Yo se la mando, mano. Listo, parcero, yo se la mandé. Listo, manito. Aquí lo espero, pues. Para que juguemos un rato. Yo se la envié. Listo, ahí lo espero, mano. Voy a mirar por aquí, a ver qué hay en la tienda y me avisa, pues, para que juguemos. Ahí sacan unas skins tan malas. Ahora ya regalé uno de estos, mira, ahora ya regalé un pack de estos. A un chico, un suscriptor, un seguidor, se lo ganó y pues se lo regalé. Ese fue el primer regalo que di. Y pues se vienen muchísimos más regalos si veo que tengo el apoyo de la people, o sea, de la gente. Si tengo el apoyo de las personas, les regalo. Listo, entonces, ¿ya vas a jugar, Kevin? ¿O vas a jugar más tarde? Allí te leo. Ahí te estoy leyendo, Kevin. Y bueno, y el que quiera comentar por ahí también. Vale, vale, te espero, te espero. Voy a entrar por aquí a ver qué skin me coloco. ¿Qué skin será que me pongo? Bueno, voy a colocarme esta que se carrega. Voy a colocarme el pack exclusivo. Sale la delta de este, aquí está. Tengo todo el pack completo de este. ¿Cuál es que es el pico de esta? No me acuerdo. Ah, ya, mírenlo, aquí está el pico. Buah, esta está buena, voy a dejarla. Armas, pintura de arma en morada, ¿cuál dejo? Esta reactiva está buena, está bonita. Eso no. Bueno, voy a dejar esta para todo, aplicar a todo. Buenísima. Voy a dejar esta. Ala, está chida. ¿Qué cosa? La skin. Sí. Pues, esa la compré. La reclamé cuando compré la Xbox One S. La versión limitada de Fortnite. Mírala. ¿Cómo hago? Mira. Vino todo el conjunto completo.
Tengo varios conjuntos por ahí, varios packs que he comprado. Mira, este me vino cuando compré Salvar el Mundo, al igual que esta. Este también es exclusivo de Twitch, cuando recién inició. Este también es de un pack exclusivo. Esta también es de un pack exclusivo. ¿Cuál otra? Esta también es exclusiva. Esta es un pack también, un pack exclusivo. Esta también. Tengo varios por ahí que ni me acuerdo cuáles son. Tengo la de Marshmallow, tengo la de Mr. Beast, tengo la de Grefg. Tengo varios por ahí que no han vuelto a salir tan seguido. A ver, ¿dónde estás? Try hard. Bueno, me sales todavía. Hace tiempo, hace más de 2 años que no usaba esta skin. Listo, sigue entrando todavía. Listo. Hey, ¿qué? Me ayudarías muchísimo si me ayudas a compartir en los grupos. En los grupos que tengas. Sería perfecto. Ah, tienen mal internet. Vale, vale, no pasa nada. Yo te espero allí mientras tanto. Ahora sí, obviamente, invitar al grupo. Hombre, ya casi subo el nivel 100. Huevo de mente, ¿qué tal? Kevin. Listo, dale, dale. Ah, hablas. Vale, vale. Sí. Dale, dale, listo. Ya le doy. Vale, perfecto. Voy a cambiar el audio de del juego a los audífonos. Ahora. Listo, ahora sí te escucho en los audífonos. ¿Qué tal, Kevin? ¿De dónde eres? México. México, ah, perfecto. ¿Y ya me seguías en la página? ¿Qué? ¿Si ya me seguías en la página? No, apenas te empecé a seguir. ¿Apenas? Ah, vale, perfecto. Muchas gracias. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Cómo te salió mi directo? ¿Apareció en la sesión de noticias y ya? No, me puse a buscar directo de Fortnite. Sí, sí. Vale, perfecto. No, o sea, pues yo hago directos, ¿cómo te digo? Casi a diario. Antes lo hacía todos los días, pero es que como el internet aquí en Colombia ha estado súper pésimo, ha estado súper mal, entonces no he podido hacer directo todos los días. Sí, está muy tarde. Sí, está malísimo el internet por acá en Colombia también. Y bueno, lo bueno, pues, por ejemplo, yo cada que alguien me dice que quiere jugar conmigo y tales, yo de una le digo sí,
Vente, juguemos y eso. Porque pues hay muchos streamers que ya tienen varios seguidores y tales y no juega con nadie juega. Juegan ellos solos o con sus propios compañeros, o sea, no juegan con suscriptores ni con nada. Nada más hacen directo. Sí. Yo sí, o sea, el que quiera jugar, juega y ya está, juega conmigo, sale en el directo y así. ¿Y tú, Kevin, qué? ¿Cuántos años tienes? 12. 12, ah, perfecto. Yo tengo unas amigas allá en México. Pero la verdad no sé de qué parte son ellas. O sea, no las conozco en persona. O sea, la... O sea, he hablado con ellas, pero pues por así, por... Pues por la... Por WhatsApp, por Facebook, he hablado con ellas. Bueno, mames. Tengo un tío aquí, pero juega muchísimo. En un momentico me construyó y se desapareció. Buah, ya te bajaron. Usa la escopetazo, te dispararon. Es que se me olvidó. Buah, se mantiene una puntería, lo dejé al 8 de vida. Yo mato. Sí, al 8 lo dejé. Ah, entiendo. Sí, me pasa muy seguido eso, que se me cae el ping, se me cae el internet. Listo, ya estamos ahí con tu amigo. ¿Hace cuánto juegas al Fortnite? No, tiene como 2 años. Ah, pero ya llevas bastante. Yo juego Fortnite desde que salió, o sea, desde la primera temporada. Se nota. ¿Por qué? Tienes el emote de rey. ¿Cuál? ¿Este? No sé cuál, pero creo que es un emote que creo que es el suicidio. ¿Este? ¿Cuál? ¿Este no es? Es que ya me voy a para poner. Ah, qué raro, mira que a mí me dejó en la sala. Yo estoy en la sala. Si quieres, sal de la partida porque yo estoy en la sala. Vale, sí, porque se bugueó. Sí. A ver, le dices a tu compa que salga también. ¿Tiene corona? Es que tengo arma. ¿Pero lo conoces? Sí. No. ¿No lo conoces? No. Bueno, pues me mandó solicitud de amistad, yo creí que era tu amigo. Por eso lo acepté. Sí, lo agregué. Ah, yo por ahí. Amigo, sal de la partida, sal. Esperemos a ver si sale. ¿Cuál gesto dices? ¿Este? Creo que sí. Mira, uno bacano que tengo es este. Oh, mira, quitaron el modo de juego Battle Royale de tríos. Dale.
Este es viejísimo también, este gesto. El 2 más 2, 4. Ese es de la segunda temporada. Y aparte de Fortnite, ¿qué más juegas? Warzone. ¿Dijiste Warzone? Hola Luis, ¿qué tal? Sí, dale, dale. Envíame tu link y envíame tu ID, digo. Envíame tu ID y jugamos. Claro que sí, Luis. Listo, ¿me hablas? Se me fue el vuelo. Vale, entiendo. ¿No se va a partir? ¿Cómo? Ah, qué bueno que se me fue todavía no hay noticia. Sí. No le da. Vale, Luis, ya te agrego, vale. Ya mismo te voy a agregar. Mira, ya mismo te agrego. No me entra por parte. ¿Estás dentro? No. Vale, entonces salgamos. O jugamos PvP. No, juguemos partidita, juguemos unas dos partidas jugamos. Y después jugamos al PvP. Que vale, pues intentamos jugar en partida y si no, pues salimos a jugar bueno. PvP. Ya te agregué, Luis. Allí me aceptas. No sé, es que tengo mala iluminación aquí. Dale, intentemos otra vez. Hey, WSDFG, yo no sé qué. Si quieres seguirme en la página de Facebook, aparezco así, mira. Así salgo en la página de Facebook. Allí abajo a la izquierda te mandé el nombre de la página. Realizo sorteos también de Fortnite y de muchos otros juegos. Hombre, pues mira, así salió. Juguemos en dúos entonces mientras tanto. Dale, Kevin, mientras me acepta Luis. La I-34. Buah, se le cayó el internet. Ya volví. Vale. Luis, ¿allí me aceptas? Bro, no me llegó nada. No, pero sí, mira. Te voy a volver a enviar. Aunque no creo que me deje. Pero mira. Yo ya te lo envié. Si no me sales aquí es porque ya te lo envié, mira. ¿Sí ves? Búscame por este ID, mira. ZL Andrés. Allí aparezco en Xbox. Y así en Epic, en PC. Mira. Búscame en tu lista de amigos. O bueno, de sugerencias. Y si no, mira a ver si te aparezco así, mira. Allí te lo mandé por comentarios. Mira a ver si te salgo así. O así también salgo por cualquiera de las dos. Vuelvo a intentar.
te caen. Ya te digo. Aquí en Bahía Burbujeante de una. En la primera. Bueno. Dale, yo voy a hacer directo solamente una hora. No sé cuánto llevo ya, como media hora. Sino que no hago más porque siempre me quedo. Ahora día sí hice directo de 6 horas. Porque como recién formateé el computador ayer, entonces recién estoy configurando y me va lento en partida a veces por la configuración. Entonces acabo el... Sí, ya en un rato, no creo. Yo creo que por ahí en media hora. Hay que aprovechar eso. Sí, más o menos media hora tengo para jugar. ¡Buah! Me bajó. Estaba esperándome en la puerta. Buah, se le cayó el internet al pana. Listo, Luis, ¿ya me agregaste? Yo te estoy mirando. Luis, mira. No me sales. Voy a ver si ya me aceptaste. Vale, perfecto. Se me fue otra vez. Sí, eso veo. Luis, ahora sí. Ahora sí, Luis. Buah, llevo aproximadamente 15 días con mi página. Ya casi llego a los 1700 seguidores. Aunque creo que ya llegué a los 1700 seguidores. Bueno, por aquí está Luis ya. Dale, listo. Luis, no tengo micro. Vale, amigo, no pasa nada. No pasa nada, amigo. En YouTube no. En YouTube solamente hice una vez directo y ya. Aunque en YouTube también tengo un canal, pero el canal casi no lo uso. Tengo solamente 100 seguidores. Tengo solo 100 suscriptores en YouTube. En Facebook sí tengo 1700. Aunque voy a ver si... O sea, mi página es para contenido, pues, de videojuegos, de gamers. Pero pues voy a ver si de pronto hago otro tipo de contenido que pues también puede interesarle a las personas. Como de bromas o ayudando a personas y así. Sí, voy a ver si aparte del contenido de videojuegos también hago contenido para ayudar personas, o sea, de entretenimiento en cuanto a comedia. Directo mañana por ahí a las... Aunque mañana voy de salida, bueno, mañana salgo de la ciudad. Pero yo creería que por ahí a las 5 o 6 de la tarde, hora Colombia, que creo que es la misma de México, ¿no? Sí,
Acá son las 8 y 42. Sí. Vale, entonces sí. Más o menos. ¿Cómo? Que caigamos con el luz. Ah, vale, vale. Más o menos hora Colombia sería las 5 de la tarde, más o menos. O sea, pues, como para más seguro. Cuando yo veo que tengo demasiado, pues como mucho apoyo de la gente, de los seguidores, yo realizo sorteos, yo regalo pases de batalla, regalo packs exclusivos, regalo skins, o sea, lo que quieran de la tienda lo regalo. Sí, o sea, eso es cuando pues, veo que me apoyan y todo eso, por ejemplo, que compartiendo los directos que hago, que invitando personas a que le me guste la página, que me sigan, que estén pues, en los directos, así. Ya he regalado 2 packs exclusivos en la semana pasada. Sí, de hecho un pack de esos fue de 2000 pavos y otro fue de 1200. Bueno, me disparan. Por aquí, otros por acá. Sigo leyendo comentarios. A ver, voy a seguir por aquí. Si te disparan, me avisas. Vaya. Buah, me bajaron la vida. ¿Dónde? Aquí. Aquí tengo 2. Ya. Bueno, lo tumbé. Buenísima. Bueno, me disparan de atrás. ¿De atrás? Muerto. Buenísima. ¿Tenía escudo? No tenía nada. Mira, por acá le dispararon a Luis. Ya los mató, creo. No veo a nadie. Pues no me gusta jugar porque que a Luis casi no le gusta jugar porque lo matan. Mira, tómate eso. A ver, no encuentro a nadie.
pistola se recarga mucho más rápido. Uy, bueno, ¿cómo? No te escuché. ¿Dónde está Luis? Ah, ya se curaron. No se olviden que estoy en modo con construcción para que agarre material. Dale Luis, todo bien, todo bien. Hace rato no jugaba, mira. Luis, acá hay un video, mira. Para que lo agarres. Listo, volví. ¿Qué pasó, Luis? ¿Dónde está? Ah, salud. A nuestro compañero lo sacó el juego de internet. Ya estoy dentro. Ah, ya entraste otra vez. Pero te sacó el juego del internet. Ahora sí lo sacó. Súper buena. Vamos por aquí. Buah, perfecto. No he encontrado a nadie. Todo bien. Hey Luis, ¿de dónde eres? Comenta allí en el directo. Por el otro lado. Luis, me ayudaría mucho también si me ayudas a compartir el directo. Me ayudaría muchísimo. Mira, mira donde te quedaste. Ya está trancado. Buah, perfecto, México. Ah, también eres igual que Kevin, mira. Luis, muchas gracias por compartir. Muchísimas gracias. También eres de México. En Kevin, el que está por ahí, que dice huevo de mente, también es de México. También es mexicano. Luis, muchas gracias por seguir también, muchísimas gracias.
Luis, muchas gracias por seguir, por el like y por compartir. De verdad, muchísimas gracias. Hay disparos por acá atrás, Luis. Mira, mira, mira. Bueno, ya casi me lo mato, ya casi lo mato, ya casi lo mato. Muerta uno, muerta uno. Buah. Casi me mata. Pero construya, güey. Construye, construye, construye. Pero qué arma es esa, no. No sé cuál es. No sé qué arma es, no dejan de dispararme. Nah, no me podía ni curar. No me podía ni curar, me está fallando el botón. Me está fallando mucho el botón. Tengo que comprarme un nuevo mouse. Vale, Luis, no te dejes matar. Listo, pues. Buenísima. Ok. Ahí está el otro. Ahí está el otro, mira. Buah, Luis, buenísima. Muchas gracias. Sigue, 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 sigue. No pares, no pares. Ya, 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 ya. Ya está, muchas gracias. Buah, me llegaron por la espalda, Luis. Dale, dale, GG. Buenísima. Ya no podíamos hacer nada. O sea, tras de que me está fallando el botón del mouse para curarme, antes hicimos algo. Necesito comprarme un mouse gamer también, porque ese ya me está fallando. Listo, voy a reclamar por aquí lo último. Listo, ahora sí, ya están aquí los dos. Ahora sí, a darle. ¿Saben qué? Me dieron ganas de jugar un este, pero modo sin construcción. Listo, vamos en construcción. Ahora sí. Veo que ustedes casi no son de construir. Ya, ya le pueden dar listo. Listo. No, pero acá no está. Luis, dale listo. Luis, dale listo.
Ah, yo creo que íbamos a ir. Yo creí que íbamos a ir. Entonces son dos de Trinidad Sol, ¿no? Y uno de Venezuela. Listo. ¿A las 8 de la mañana? Miren, a esa hora más ni que dar 9 porque me espera. A las 8 está metido. Ajá. Ah, sí. Uh-huh. Yo creo que yo le di fue 4 millones. Yo también, digo que 4. Y le dije que a partir de 22 le dije más a él. Como si me dijo que le mandara 3, porque le hago una cosa. Yo le completo los 4 y me rebaja, porque Mauricio me ha hecho que 9 millones. Y ya le di 4. Y ah, sí, papá, no hay problema, mándame los 4, me siento en 8 porque ya debe dar la verdad. Y le van a descontar casi la mitad si la paga de contado. Sí. Listo. ¿Dónde está bonita esta skin? Yo creo que es la de Spider-Man Woman. Vete bien para hablar desde la PK. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Están hablando por el grupo de Xbox? No, no, no. Estamos hablando normal. Él es de PlayStation 4 y yo soy de PC. ¿A dónde vamos a caer, Luis? ¿Aquí? Vamos a caer acá. Viendo por aquí mi página para compartir el directo. Vamos a una escopeta. Buenísima. No alcancé a ver qué decía por ahí. Oh, me disparan. Voy aumentando en el grupo. Buah, qué pecado. Qué pesar el chico con el internet tan malo. Que le está fallando mucho. Aunque sabes que, Luis, hablando de la APK, tú puedes descargar el APK de Epic Games en el celular y desde allí puedes hablar.
Pues acá hay un chico. Déjamelo, déjamelo. Buenísima, lo bajé con la pistolita. GG. Bueno, espérate, voy a mirar a ver qué tengo por aquí. Mira, mira, por aquí tengo gente. Buenísima, crack. Bueno, no encuentro a nadie más. ¿Quitaron las motos también? Como que sí. Voy a leer los comentarios. No. ¿Quién está por ahí activo? Comenten, chicos, comenten. Comenten, yo los leo. De hecho, si tienen el Fortnite, si pueden jugar, me pueden dejar el su ID para que juguemos. ¿De dónde me voy? Voy a compartir el directo. Por aquí, a ver qué comentarios. Bueno, no me aparece en iPhone. Sí, en iPhone tiene que salir. O sea, no te sale, digamos. O sea, no tienes que descargar en el App Store, sino que tienes que descargarlo desde la página. O sea, te metes a Google, o sea, a Safari. ¿Quién es por ahí? Te metes a Safari en el iPhone. A Safari, y en Safari buscas Epic Games y ahí te sale descargar aplicación o instalador, algo te sale, lo descargas, porque yo también lo tenía en el iPhone. Bueno, mames, me encontré con un team.
Hombre, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Me matarán. Ustedes siempre las dan solo a uno. No sé quién me está hablando por ahí. ¿Qué tal, Juan David Manzano? ¿Todo bien o qué, primo? Es que mira, ya está mierda. El internet. Sí, 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 José, tienes que descargar Epic Games, o sea, pero no APK porque, pues, APK es para Android. Como eres de Apple, entonces tienes que descargar el instalador. Buah, me voy a morir. Efectivamente me morí. Dale, gracias, gracias. Discord, no, Discord no tengo. No tengo Discord. O sea, lo tenía, pero como formateé el computador ayer porque compré un nuevo, ¿cómo se llama eso? Almacenamiento sólido. Entonces me tocó que instalar el Fortnite y todos los juegos otra vez. Me tengo que instalar todo desde cero. Vale. Listo, ya me revivieron, sino que está configurando unas cosas en el OPS. Bueno, me quité la mitad de vida prácticamente. Perfecto, perfecto. Thank you, bro. Thank you, Steel. Hostia, bajaron a Luis. Yo voy para allá, Luis. Ya vamos. Va, yo no tengo munición. Yo es que no tengo munición, de verdad. No tengo munición de escopeta, no tengo munición de nada. No mames.
¿Qué arma es eso? ¿Qué arma es? No mames. Así lo bajo. 45 días lo dejé. Pero esos manes, ¿qué armas traen? No conozco esas armas. Ah, ya sé qué arma es. Esa arma, ¿cómo se consigue, saben? Veo que mucha gente la usa, pero no sé de dónde la sacan. ¿Alguien sabe cómo lo hacen? ¿Alguien sabe cómo sacan esa arma? Esta es Kevin otra vez. GG. Hey Luis, sal de la partida. Sal de la partida para darle listo. Hello Luis, sal. Ahora sí, dale listo. Yo en directo ya. Todavía no. Hey Luis, dale listo. Luis. Listo. Ya está la última partida que me juego. Última partida y salgo. Última partida y acabo el directo. Sí, ya esta última partida y ya terminó. Lámelo Luis. Ah, vale, esa es tu página. Perfecto. Voy a mirar cuántos seguidores tienes. Lámelo Luis. Ah, vale. Ah, no me deja ver cuántos seguidores traes. Pero ahorita la busco y te sigo. Vale. Y ahí me sigues con tu página también. Me puedes seguir con tu página también, Luis. Yo también te sigo ahora. Ahora que termine el directo te sigo. Ah, tenés 24k. Bueno, tienes 23.000 seguidores. Acabo de ver. Listo, ya te seguí. Vale. Aquí ya te acabo de seguir también. Acaba de seguir Luis. ¿Y qué contenido subes? ¿Qué tipo de contenido subes? Vamos a caer aquí en el centro donde todos. ¿Dónde cayeron? No sé, todo el mundo está cayendo retirado. Todos están cayendo separados.
Yo también juego Red Dead Redemption 2, juego Persona 7, juego Little Nightmares, juego varios jueguitos así. GTA 5. Ya te lo pasas así que ya te amo. Sí, pero me lo pasé fue en... ¿Cómo es que llama eso? En Play 3 y Play 4. Aquí en PC casi no lo juego. Me quedé sin munición. Luis, ¿y qué tipo de contenido subes en la página? No me dijiste. Luis está lejísimo. Es el que está más lejos de todo. Ya voy por allá. Vale, perfecto. Aunque no creo que alcances a llegar. Me voy a morir. 5, 4, 3, 2, No puedo agarrar los 1 materiales. y 0. Se le cayó el internet otra vez. Pero los dos se quedaron quietos. Bueno, y este porque le dispara a Luis de a Kane. Por internet. Y Luis como que tampoco se está moviendo. Ah, ya ahora sí. Hacia directos. Ah, hacia directos. Música argentina de trap. Pero ¿es música tuya o música de videos que sacas de internet?
Que ahora que había gente. Sí, había gente, efectivamente. Efectivamente había gente. Videos de internet. Ah, vale. Yo creí que eran tu, o sea, que grababas canciones y las subías. Pero ¿cuánto tiempo te demoraste en conseguir estos 24 mil seguidores? O sea, ¿cuánto te demoraste? Listo, Luis, voy a salir del juego. Voy a estar un ratico en el chat, o sea, pues para que hablemos un rato y ya ahí acabo el directo, ¿vale? Voy a cerrar aquí el juego y seguimos hablando por el directo, ¿va? Tengo 17. O sea, si tenés 17 años, 16 años. Pero me refiero es, o sea, ¿cuánto tiempo llevas? O sea, ¿cuánto tiempo te tardaste en conseguir los ¿cómo se llaman? Los 24 mil seguidores. ¿Cuánto tiempo te demoraste? Un año, creo. Buah. O sea, pero igualmente es bastante, ¿no? Es, o sea, 24 mil, son 24 mil seguidores, es bastante. Buah. O sea, pero igualmente es bastante, ¿no? 100K. Buah, brutal. Brutal eso. Yo, pues, como te digo, o sea, recién llevo como 15 días con la página. En la página de Facebook y tengo 1700 seguidores, pero fue porque pues me he metido por ahí a páginas que me siguen y todo eso, pero por mi contenido en sí, yo creo que tuviera por ahí unos 110 seguidores aproximadamente. Eso era lo que tenía más o menos. Sin contar a mis amigos o personas conocidas, tendría por ahí unos 40 seguidores nada más. O hasta menos. Porque para uno crecer en gaming, o sea, así transmitiendo por esto pues de videojuegos, es complicado no conseguir seguidores. Ya que uno llegue, digamos, a cierta meta de seguidores, que llegue, digamos, a los 10.000. A partir de los 10.000 seguidores es mucho más sencillo no conseguir seguidores, porque ya Facebook o la plataforma en la que uno esté lo recomienda más y más y más y más. Vale, voy a mirarlo. Ahí ya lo estoy mirando. Gamers para siempre 2.0. Oh, entiendo. Ah, también hace memes. Yo también he intentado publicar memes, a ver si de pronto obtengo seguidores por eso. Pero no me sale cuántos seguidores tiene. Seguidores. No me dice cuántos seguidores tiene. Dice todas las personas que él sigue, pero no dice. Ah, ya me salieron. Tiene 110 mil seguidores. Pero él juega más que todo Zelda, ¿no? Él juega más que todo Zelda, según lo que veo allí. Sí, soy de Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué dedujo que era de Colombia? Discraquero. ¿Por qué dedujiste que era de Colombia? ¿Por la forma de hablar? ¿Las palabras?
Bueno, me está dando sueño ya. Ando por mi acento. Ah, sí. Pero pues no sé, o sea, yo me siento que hablo normal. Me siento que hablo normal, o sea, no me parece. A ver, pues, si dice que por mi acento, ¿de qué ciudad soy? O bueno, ¿qué es? Caleño, paisa, pastuso, ¿no? No me acuerdo cómo se le dice a los pastusos. ¿Tienen cierto este? Costeño, ¿qué soy? Bueno, si es que conoces algo de Colombia, no sé. A ver, si quieren hagan preguntas allí y se las respondo. Respondo todo lo que quiera. No, 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 costeño no, soy caleño. Soy de Cali. Soy de Cali y pues, ¿qué edad me pones? Ya tú me decís que tenías 16, vale. ¿Qué edad me pones tú a mí? Pregunten lo que quieran allí, que igualmente les voy a contestar. Estaré poniendo 5 minuticos aquí, 5 o 10 minutos respondiendo lo que quieran y ya salgo. ¿23? No, no tengo 23, tengo menos de 23. Ni siquiera tengo 20. Tengo menos. Bueno, voy a ver si la cámara me enfoca bien. Diecinueve, sí, tengo 19 años. Los cumplí en diciembre. Cumplí 19 en diciembre. Tengo 19 años. Veo que tengo tres personas allí y las tres que están observando van a hacer las preguntas que gusten también. Yo las responderé. ¿Qué pregunta tiene Luis? ¿Qué pregunta? ¿Qué duda tienes? Tengo sueño, tengo hambre. Ajá. Bueno. Ya no hay más preguntas, al parecer. Mira mi cabello. Hola, hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luis Silguero, ¿qué tal, amigo? Luis Silguero, bienvenido. Sí, Luis Silguero. Sí. Míralo, míralo. Dame un segundo, te lo muestro. Luis, solo que me cambié de cuenta. Ah, vale, perfecto. Listo, mira, mira. Déjate, sigo. Vale, perfecto. Allí también sales en pantalla cuando me sigas. Cuando me sigas sales en pantalla, también cuando compartas directo sales en pantalla, cuando des like sales en pantalla. Sales en pantalla por todo, por cualquier cosita va a salir en pantalla y en el directo. Míralo, míralo, ah, bienvenido crack. Píllelo, ah. Así tengo el cabello. Luis, gracias por el like. Míralo, Luis, así es mi cabello. Oh, no más.
mames. Yo creo, tal vez, tal vez. Puede ser, puede ser. Puede que salga en pantallas. Puede que salga ahí por OnlyFans. Tengo el pelo súper duro, pero también lo tienes largo el cabello, o lo tienes corto. Gracias, gracias Luis por compartir. Sabes que me gustaría también hacer un ¿cómo te digo? Un directo solamente responder preguntas, hablar con la gente, pues que eso también gusta, ¿no? O sea, pues que la gente hable con uno, o sea, es como algo raro porque pues uno tiene personas aquí en la casa para hablar, pero por ejemplo yo me meto por ahí en vivos y veo gente que está hablando con los seguidores, con los comentarios, y yo me quedo ahí viendo a ver qué es lo que hablan, las preguntas que le hacen. Entonces me gustaría como hacer lo mismo, creería que llama la atención. No, no, ¿cómo se le ocurre? Por un acondicionador que use y esas cosas no me suaviza. Bueno, pues mira, ya estoy estudiando para peluquero estilista y mira que yo también me echo, o sea, yo me lavo con el champú, ¿no? Con el champú, bien, pero al final me echo el acondicionador, me lo dejo por unos 3 minuticos, luego me lo lavo, o sea, me lo juego nomás con agua y después me echo la cremita de peinado de vez en cuando y deja el cabello suave. De hecho con el solo acondicionador me lo deja suave, pero obviamente yo me echo la cremita de peinar y pues, me va súper bien. Nada, gracias. Sí, eso. ¿Tú crees que la pantalla, así como está, que dice solo chat, está en la pantalla, o sea, en tanto cámara, o hago la cámara más grande? Rocket League, no lo juego. Bueno, Luis, dame un segundo. Un segundo, Luis. ¿No, ya va? ¿Un momento? Listo, ya. Vale, vale. Deja, sino que es que como te dije, ayer estaba configurando esto, pero como compré un nuevo disco duro, un nuevo disco sólido, entonces tuve que configurar todo desde cero y el del streaming recién lo estaba configurando, entonces no tuve tiempo de prueba ni nada. Ya lo voy a hacer, mira. Dime. Chatting. No, este queda bien ahí. Webcam 2. Webcam 1. Vale, dime qué te refieres por ahí. ¿Por este? ¿O lo hago más grande? Dime cómo queda por ahí. Listo, ya, yo creo que quedó bien, ¿no? Así no te miro. ¿Pero cómo? Yo tengo un celular aquí, mira. Yo me veo bien. Me enfoca bien.
Y allí me voy. Me voy de buen tamaño. Allí está bien o lo hago más grande. Ya que hice esto, un dólar en peso colombiano está en 4.600, creo que está. 4.600 pesos colombianos. Porque me van a mandar, donaciones. Listo, mira, yo creo que por ahí ya está. Voy a bloquearlo allí, ya como está. Ahora las alertas. Luis, ¿puedes compartir el directo una vez? ¿Una vez más? Es para que me salga aquí la alerta y pueda configurar abajo de la cámara. Espera, yo lo hago desde acá también. Listo. No me sale. No me sale. No me sale, mira que no me sale. No. No me sale la alerta. Voy a hacer la prueba de alertas. Un dólar en pesos colombianos, 4.600. Voy a probar. Voy a probar por aquí. Vale, ya estoy probando esto. A ver cómo me va. Probar widgets. Probar estrellas. Vale. Es lo que necesito que salga. Va, se me fue otra vez. Tengo que volverlo a hacer. Voy a colocarlo. Asistencia. No, asistencia, no. Compartida. Necesito colocarlo por aquí, así bien. Qué bien bacano. Donación. No, donación no. Pongámosle en seguir. Yo creo que ya está, ¿no? Voy a probar otra vez. Me gusta. ¿Qué dices? Allí está bien. Bueno, ahora sí, quedó perfecto. Ahora sí, bloqueo aquí y ya está, o sea, ya quedó listo. Mira, cuando le den seguimiento va a salir así, cuando le den donación, bueno, donación no, todavía no. Estrellas sí van a salir. Cuando le den me gusta, ya quedó listo. Ya quedó listo. Ahora sí. Mira, por aquí te pongo. Por aquí te pongo otra vez, mira. Mira. Gracias por tu like, Luis. ¿Sí ves? O sea, tengo todo aquí. Tengo todo lo de las personas que comentan.
Hace 18 días. Gracias por seguir. Y sí, o sea, eso es todo lo que tengo aquí ya para este. Mano, dímelo, Luis, dímelo. Dímelo, mano. Si no, aquí es que estoy configurando aquí toda esta vuelta para los próximos directos. Para los próximos directos ya ir a la fija tal. De hecho, tengo pensado hacer un directo, pues solamente para hablar, o sea, para comentar. Como para relacionarme aquí con las personas, ¿sí me entendés? Dímelo, dímelo. Te leo, te leo. De hecho, si quieres, te puedo mostrar aquí mi PC. Te puedo mostrar mi PC. O sea, recién la estoy armando. Recién estoy armando mi PC. Puedo mostrarte mi PC si gustas. Dame un segundo, ya te la muestro. O sea, no es una gran cosa, que guau, qué máquina. Vale, Luis, vale, vale. Mira, espérame, te muestro la PC un momentico y... Espérame, te muestro la PC un momentico y ya está. Vale, también voy a darme un baño. Ahorita también tengo que irme a duchar. Espérame, conecto esto aquí de la PC. Espérame. Listo. Este cable quedó por acá. Dale, míralo. Ahora sí ya. Ya lo configuré. Míralo, Luis. Está mi PC, mira. Esta es mi computadora. Aquí tengo la tarjeta gráfica. No enfoca bien, ya enfocó. Esa era la tarjeta gráfica que tengo. Es de mi PC, ¿qué tal? Recién la estoy armando. Esa es la pantalla donde juego. Es una pantalla como de 40 pulgadas. Sí, pa grandota, para no fallarle a ningún enemigo. Está bien malona, casi no sé, pero se mira buena. Sí, casi no sé de PC. Ah, vale, entiendo. No, José, la PC, buah, me vuela muchísimo. Me gustan mucho las luces del gabinete. Sí, están muy bonitas. Yo mismo las coloqué. De hecho, esto fue lo último que compré. Eso fue lo último que yo compré. Las luces. Pero tengo hoy tu pantalla. Me gusta porque es grande. Ah, también. Esa era la pantalla que teníamos aquí para ver la televisión y este. Pero pues la agarré yo para jugar, ya que casi no la usaban, entonces yo la agarré. Aunque tengo ganas de acomodarme en mi cuarto para no estar aquí pues en el medio de la sala, que pase todo el mundo y me hable y todo eso, que me haga ruido. Y pues sí, y pues aquí tengo el mando de la Play 4, mira. Por aquí tengo el mando de la Play 4 también, que lo uso para conectar los audífonos y para hablar. A veces juego Red Dead Redemption 2, juego con esto, juego Fortnite, o sea, juego muchas cosas con este control. Estar más cómodo, claro. Sí, porque por aquí me hacen mucho ruido, me están llamando y... No. Tenía una Play, pero ese control lo compré cuando yo vivía en España. Tenía Play 4 y eso, pero cuando tuve que venirme para Colombia, entonces vendí la Play 4 y todo eso, vendí los controles, menos este lo compré de último, entonces lo guardé para jugar y todo eso en el móvil. En España también hacía directos en vivo y en TikTok, pero no tuve resultado y pues llevo 6 meses viviendo aquí ya en Colombia otra vez.
Oye, ¿compraría GTA 6? Sí, claro. Optaría por comprarlo para hacer un... O sea, es un juego muy esperado pues por muchas personas, entonces pues apenas salga, intentar comprarlo sería pues como lo más adecuado para creadores de contenido, diría yo. Porque la gente que no lo ha comprado o no tiene la posibilidad de comprarlo, de jugarlo, entonces va a haber directo, va a haber gameplays del juego, del GTA 6, entonces pues va a traer muchas personas. Eso que se filtró no lo creo mucho. O sea, he visto muchísimos videos así, que se filtró video de GTA 6, que se filtró tal cosa de GTA 6, pero la verdad no lo creo. Porque pues he visto muchos videos así que se filtró, pero realmente son videos de otros juegos, pero que lo han remasterizado, o sea, lo han editado tanto que parece otro juego. Pero en realidad, digamos que sea Far Cry o a veces es el mismo GTA 5, que lo modifican con mods y todo eso y le ponen las gráficas, sombras, luces, de todo. Entonces eso que se filtra no lo creo como de mucho, por esa misma razón. Ahora días vi un video que me la creí tanto que yo dije, uff, qué chimba que va a ser el GTA 6. Y cuando comencé a leer comentarios y tales, me di cuenta que era una cinemática de otro juego, sino que la habían editado y parecía GTA 6, pero no lo era. Rockstar, bueno, ya si Rockstar confirmó, pues ya es otra cosa. Ahí sí ya. De hecho voy a buscarlo y lo miro. De hecho voy a buscarlo de una vez a ver qué me sale. En trailer, ¿cómo es? ¿Trailer de GTA 6? ¿O cómo llama el video? Grand Theft Auto 6, hace 3 semanas. Espérame para que lo miremos todos en pantalla. Te mando el link al grupo para que lo mires. Espérame, voy a colocarlo por aquí en pantalla completa, un segundo. Captura de pantalla. Ya allí me ves. Vale, ahí me ves. Vamos a ver qué tal está. Guau, que está súper. Guau, qué elegancia, qué hermosura. Hombre, si va a ser así, de una lo compro. Si era ese el que me decías, ese video. Bueno, pero este video está una chimba, está re bacano. O sea, no sé, pero este video está una elegancia. Igualmente ahí me envías el link del que me dices y yo lo miro. De hecho, en mi página de Facebook, ahí aparece mi número de celular al WhatsApp, para que me lo puedas enviar allí. Pero está muy bacano, o sea, a ese tipo de videos me refiero yo, o sea, que uno se las cree todas. Ah, mira, salió la chica que dijeron que iban a meter en el modo historia. Sí es. A eso me refiero yo cuando te digo que suben de todo y no se lo cree. Ese trailer es fake. No, sí, o sea, era fake, pero estaba una elegancia, estaba re bacano.
Mira, te mandaré de Rockstar. Vale. Envíamelo y lo coloco por aquí. De hecho, si quieres, me los puedes enviar aquí en los comentarios o me puedes enviar el link aquí en el WhatsApp, como te digo. En la página está mi número. Otro juego que he visto que también es súper bacano para jugarlo es el Cyberpunk. No me acuerdo cómo es que se llama, Cyberpunk 2077. Ah, sí, 20, 2077, sí. Voy a ver si me lo descargo. Voy a colocarlo a descargar de una vez. Voy a buscarlo por aquí. Voy a buscarlo en la página, a ver si aparece. Y lo juego. Aunque no creo que pueda ser directo de ese juego, porque ese juego es súper pesado. Voy a mirar aquí a ver si me lo enviaste al WhatsApp. Ah, vale, ya me lo enviaste. Ya voy a mirarlo. Ah, pero eso es Telegram, ¿o qué es eso? Sí, Telegram. No me deja verlo desde aquí, desde el computador. Ve, mira que no me deja verlo desde aquí, desde el PC. Ve, ¿cuál de estos es? Mira cuál de estos es. Es que hay muchos videos, hay muchísimos. Hay muchísimos videos aquí. ¿Cuál número es? ¿Cuál numeral es? Ahí dice que hay 8 archivos y 90 videos. ¿Cuál de todos es? Sí. Voy a descargar el... Voy a descargar el, ¿cómo se llama? El de, se me olvidó el nombre, el Cyberpunk. Hay fotos del mapa, todos son reales. Si es un grupo donde está todo lo que se filtra a Rockstar. Vale. Ya la estoy mirando. Bueno, pero mira que no me deja, o sea, le doy aquí para ver y no me deja verlo. Ahorita lo miro desde el móvil, ¿vale? Porque desde aquí no me deja. Ahorita te agrego también en el... Te agrego de una vez. Yo creo que yo voy a terminar por aquí el directo, pues así tú vas a hacer tus necesidades, que a darte el baño y a comer y... Y yo pues acabo el directo, te agrego, miro los videos que me dices y te comento a ver qué tal estaban. Ay, pues bueno, voy a colocar a descargar Cyberpunk de una vez.
¿Qué dices? Noches, vale, mano. Estés bien. Que descanses, que hagas lo que tienes que hacer y a dormir. Mañana estaré en directo por ahí a las 5 de la tarde, hora Colombia. 5 o 6 de la tarde. Trataré de no faltar porque, pues, como te digo, el internet por aquí en Colombia ha estado malísimo últimamente. De hecho, también así dando insignias, o sea, al que es fan destacado, que comenta y todo eso, también se le dan insignias. Y también eso también ayuda para cuando haga los sorteos. Ayuda bastante. Vale, ahora sí, Luis, y todos los que están por ahí viendo. Adiós.